Hola a todos y todas y bienvenidas a la entrevista del cuarto módulo de nuestro curso abierto Biopolítica y Pandemia. Hoy está con nosotros Sergio Rojas. Sergio es filósofo, profesor titular de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es también profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ha sido profesor invitado a la Universidad de París 8, Francia, Texas A&M University de Estados Unidos, Universidad de Valladolid, España. Ha dictado conferencias en varias universidades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y entre sus libros más recientes se destacan La escritura neobarroca, El arte agotado, Catástrofe y trascendencia en la narrativa de Diamela Eltit, Escribir el mal, Literatura y violencia en América Latina, Tiempo sin desenlace, El patos del ocaso, y libro que está actualmente en preparación, Estética del malestar. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo que nos das y la posibilidad de conversar temas tan interesantes como los que vemos en los títulos de tus libros. Junto con agradecerte este espacio que nos estás entregando para sostener esta conversación, quisiéramos invitarte a hacer una reflexión un poco más abarcadora, un poco más de cierre, a partir de los distintos contenidos que hemos ido repasando en el curso, pero también incluir, por supuesto, aquellas temáticas correspondientes al módulo 4, que es al que pertenece esta entrevista. Entonces, bueno, como tú sabes, el punto de partida de este curso fue la evidencia de una pandemia que amenazaba no solamente nuestras vidas biológicas, ¿no?, sino también la manera en que vivimos, en que nos estábamos relacionando, cómo circulábamos en los espacios, cómo diseñábamos la economía y un larguísimo etcétera respecto de cómo nos impactó la llegada de esta pandemia, ¿no? Esta pandemia fue el punto de entrada, el punto de partida a partir del cual el curso nos permitió evidenciar que lo que la pandemia develaba en realidad era más bien la existencia subterránea, si quisiéramos llamarlo así, de toda una forma de organización social que tenía como centro, como perspectiva, el gobierno de los cuerpos, entendidos como conjuntos de individuos, ¿no? Con esta evidencia adquirimos las herramientas para reflexionar sobre una serie de cuestiones, entre ellas, por dar solo algunos ejemplos, cómo la pandemia no nos afectaba a todos y todas por igual, a todos los cuerpos por igual, precisamente porque se desencadenaba sobre estructuras de desigualdad que estaban preexistentes. Y cómo también, por ejemplo, el poder del neoliberalismo es exitoso en la medida en que funciona a la manera de un panóptico, ¿no?, que es lo que vimos en el módulo 1. Una figura arquitectónica que funciona como dispositivo de poder y que trabaja sobre una multiplicidad de individuos aislados unos de otros y obligados además a autodisciplinarse. El problema, de alguna manera, de esta perspectiva es que nos presenta un panorama donde los cuerpos son centrales, pero su centralidad tiene que ver con el ser gobernados, con el estar ordenados dentro de un sistema de gobierno, de poder, o como queramos llamarlo, ¿no? Y en ese sentido, el panorama de la rebelión frente al poder parece, si no imposible, al menos muy difícil de lograr cuando entramos en esta perspectiva del gobierno de los cuerpos. Pareciera que los cuerpos son gobernados, pero no tienen la posibilidad de rebelarse, ¿no? O eso es lo que nos han entregado los módulos hasta ahora. Entonces, en ese sentido, yo quisiera invitarte a reflexionar precisamente sobre la rebelión y la política en esta coyuntura social y el rol que podrían jugar en ello los cuerpos. La pregunta es, ¿qué rol juega la puesta en escena de los cuerpos en el espacio público como factor de desestabilización del poder? ¿Qué rol juega el desorden de los cuerpos, los intentos de reconectar la intersubjetividad, de subvertir el panóptico de alguna manera, ¿no? Me refiero particularmente al rol de la performance y de la protesta como activadores o reactivadores de la lucha política o social. Estoy pensando, por ejemplo, en la marcha de 1 millón de personas del 25 de octubre de 2019, los saqueos a comercios, el desafío a las restricciones sanitarias en torno al COVID para reunirse en Plaza Dignidad, sea para protestar, para celebrar el triunfo del apruebo y otro largo etcétera, ¿no? ¿Qué rol juegan los cuerpos cuando los situamos en lugares y en formas que desordenan la perspectiva del gobierno de los cuerpos?
¿tienen algún rol y algún sentido en la posibilidad de reactivar las luchas políticas, en la posibilidad de reactivar los posicionamientos políticos, las ideologizaciones quizás? ¿O en realidad la perspectiva es más bien deprimente y no ocurre así? ¿Qué reflexión tienes en torno a estas cuestiones? Sí, bueno, lo que planteas, Andrea, es un problema, creo que toca directamente al corazón de lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero especialmente en nuestro país. Es un problema complejo, pero complejo significa en este caso que hay varios elementos que están internamente relacionados, ¿no? Yo tomaría, uno puede entrar por distintas vías, yo tomaría como pista, digamos, como clave de ingreso, justamente lo que tú señalabas, ¿no es cierto? Esta figura del panóptico, que, bueno, particularmente en el pensamiento de Foucault, implica o nos remite a dos momentos, ¿no? Hay un momento que es lo que Foucault llama la sociedad disciplinaria. Esto, me parece muy interesante, ¿no es cierto? Cómo los conceptos de la bibliografía saltan a la calle, ¿no? Esos conceptos hoy día están aconteciendo, ¿no? En nuestra realidad. Entonces, como decía, hay un primer momento que es el momento de la disciplina. El momento de la disciplina, la sociedad disciplina, las subjetividades son disciplinadas espacialmente. Hay una situación de represión, ¿no? De represión y castigo que se ejerce sobre los sujetos exteriormente, ¿no? Y de allí que tanto el panóptico como la cárcel o en general los lugares de encierro que funcionan, que operan panópticamente, hablamos de ciertos arquitectura de colegios, arquitectura de regimientos, de cárceles, de psiquiátricos, etcétera, operan todos externamente, ¿no? Y la idea es que el sujeto termine introyectando la figura del vigilante, ¿no? Pero hay un segundo momento, ¿no? Que viene después, que es el momento del control, ¿no? Pasamos de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control. La sociedad del control es un momento, yo diría que también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, entre paréntesis, no es que la realidad pase del momento panóptico al momento del control, o momento disciplinario al momento del control, sino que coexisten, ¿no? Hay zonas de la realidad hoy en donde lo que opera directamente, brutalmente, es el panóptico, la disciplina, el encierro, el castigo, y otra en donde opera el control. El escenario del disciplinamiento, probablemente el escenario extremo, probablemente sería la cárcel. El escenario del control es el mall, ¿no? El escenario del control es un mercado, es un consumo que está funcionando regularmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento del control, el malestar, el descontento, la insatisfacción, son incorporados, ¿no? Ya no generan conductas que deben ser reprimidas, sino que generan conductas que deben ser incorporadas al, entre comillas, sistema, por utilizar un lenguaje coloquial de los años 70, ¿no? Son incorporados, ¿no? Y por lo tanto, no se trata de que el capitalismo global, por ejemplo, funcione a pesar del descontento, ¿no? El capitalismo funcione a pesar de la insatisfacción, del malestar, sino que el malestar, la insatisfacción son justamente aquello que hace funcionar al capitalismo, aquello que hace que los individuos se puedan incorporar en la medida en que exhiban lo que podríamos llamar una sólida capacidad de endeudamiento, ¿no? Y eso los dispone en un consumo infinito, ¿no? Ese sería el momento del control, ¿no? Por lo tanto, la sociedad sigue funcionando, ¿no? Allí en donde la disciplina sería impensable, ¿no? Porque estamos en un momento en donde hay un rechazo cada vez más claro, más manifiesto a toda forma de autoridad, de represión, etcétera. Entonces eso no se sostendría, ¿no? Hoy día lo que se sostiene más bien es esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los cuerpos se manifiestan, cuando los cuerpos emergen en la calle, ¿no? Emergen en el espacio público, el espacio público concreto, porque también está ese otro espacio público hoy día, ¿no es cierto? Que son las redes digitales. Pero cuando, si hablamos de la calle, ¿no? Concretamente, yo diría que una cosa es, que estaba en el problema que tú planteas,
que tú propones está la efectividad, ¿no es cierto? La efectividad política, ¿no?, que puede tener esa, uh-huh, esa presencia, ¿no? Pero yo diría que es un tema, ¿no? Pero antes de eso, emergen desde algún lugar. Hay algo que está siendo desbordado, ¿no? Hay algo que en determinado momento no pudo canalizar el descontento, traducirlo políticamente, etc. Y entonces eso es lo que colapsa. Podríamos decir que eso tiene que ver en buena medida con la política, ¿no?, o con una cierta manera de funcionar la política instituida, ¿no? Entonces yo lo sintetizaría esta primera cuestión en ese punto, ¿cierto? Los cuerpos emergen allí en el espacio público, en la calle, desbordando la política. Hay una política que, podríamos decir hoy, tal vez lo retomemos luego, tiene que ver con la democracia liberal. Eso es lo que en determinado momento colapsa, ¿no es cierto?, y emergen los cuerpos en la calle. Ahora, ¿implica esta emergencia, este protagonismo de los cuerpos, una operación política, una recuperación de lo político? Yo diría que en lo inmediato, ¿no?, sobre todo si pensamos en esa escena, en esa imagen, ¿no?, impresionante, ¿no?, un millón doscientas mil personas en la calle, yo diría que lo que allí ha ocurrido es un colapso de la política. El país venía desarrollando un proceso que yo denomino de progresiva despolitización. Progresiva despolitización y también desdemocratización. En la medida en que la política se había transformado en una administración, ¿no?, en una administración en donde los ciudadanos tenían la posibilidad de participar a través del voto, ¿no? O sea, la política se había transformado en un acto eleccionario. Y por eso que se producía esta figura tan insólita, ¿no es cierto?, tan extraña, de que una persona pudiera declararse apolítico, ¿no?, pudiera decir que no le interesaba la política, o que había estado toda su vida en la política y de pronto se desilusionaba, entonces se salía de la política. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es la política, ¿no?, que uno se puede salir de ella? No es la política un elemento esencial de la existencia, por lo menos de la existencia social, y de pronto se transforma en algo así como el fútbol, digamos, donde a una persona le puede gustar o no gustar y no informarse nunca más. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, tiene que ver con una determinada concepción de la política, que se transformó, como decía, en un acto eleccionario en donde las personas participaban intermitentemente, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como una despolitización de la sociedad y al mismo tiempo una desdemocratización, en el sentido de que el conflicto, ¿no?, que es algo esencial a lo social, al hecho social, el conflicto, también fue perdiendo protagonismo. Fue perdiendo protagonismo la necesidad de confrontar formas distintas, ¿no es cierto?, de ver las cosas, de ver la sociedad, el orden, el Estado, la historia. Eso fue quedando como un asunto, entre comillas, de los políticos, ¿no? Entonces, el conflicto fue retirado. No es que se haya perdido interés en la política por los conflictos, sino que perder interés en la política es perder la idea de que el conflicto es un elemento esencial de la sociedad, ¿no?, y que tenemos que aprender a llevarnos con él, ¿no?, generar formas no solo de consenso, sino que también de disenso. Entonces, bueno, yo diría que en esa imagen del 1.200.000, 1.300.000 personas en la calle, este proceso de despolitización y desdemocratización toca fondo. Lo que hay allí entonces es una sociedad, digámoslo así, despolitizada. Ese hecho no es un hecho político, es un hecho infrapolítico, infrapolítico. Y creo que todavía estamos en ese momento infrapolítico, que es un momento muy interesante porque la política está hecha de lo infrapolítico, es lo infrapolítico lo que debe ser politizado. Hoy día incluso, ¿no es cierto?, esta mayoría abrumadora del triunfo del apruebo, no habla todavía de una sociedad ya nuevamente politizada, ¿no? Todavía hay una tarea pendiente, ¿no? O sea, si uno lo toma así en bloque, habla más bien de una uniformidad. Esa uniformidad, que no es uniformidad, digamos, pero es una especie de consenso mayoritario en que hay que recuperar, ¿no?,
podemos verlo así, ¿no? Hay que recuperar la política, pero el hecho en sí mismo, yo diría que es un hecho infrapolítico, ¿no? o prepolítico. Okay. Sergio, ¿y podrías definirnos brevemente cómo entiendes lo infrapolítico y cómo se conecta con lo político? Claro, a ver, lo infrapolítico es una hipótesis de trabajo, ¿no? Hay algunos teóricos que han desarrollado especialmente este concepto, ¿no? Como el filósofo teórico español, por ejemplo, Alberto Moreiras. No es un concepto sobre el cual todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Es una hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, claro, lo infrapolítico, a ver, partimos por el revés, ¿no? Entonces, ¿qué es la política? Nosotros, la política, en su diferencia con lo infrapolítico, la política tiene que ver con la lucha por el poder. La lucha por el poder, eso significa que la política necesariamente acontece a partir de una cierta institucionalidad. Los partidos políticos, el Estado, el gobierno, el Congreso, el Parlamento, en fin, todo eso forma parte de la institucionalidad y que tiene como sentido, ¿no es cierto?, la lucha por el poder. Por lo tanto, la política es el trabajo de intentar mantener o cambiar, mantener o transformar el orden que nos hemos dado de convivencia, pero transformarlo a partir de la institucionalidad que esa misma realidad social se ha dado. Entonces, en ese sentido, la lucha política es la lucha por el poder, que es lo que permitirá la transformación. La infrapolítica es aquello que es politizado, ¿no? O sea, la infrapolítica está hecha de descontento, está hecha de malestar, de insatisfacciones, ¿no? Hechos que en sí mismos no son políticos, pero que son justamente aquello que va a ser politizado y se va a sentir representado, va a tomar cuerpo en ideas, ideologías, etc. Entonces, cuando la política en una situación determinada colapsa o entra en una situación de crisis, no nos quedamos en un descampado, ¿no? Lo que emerge es lo infrapolítico, ¿no? Eso que siempre está allí, eso de lo cual, como decía, está hecha la política, pero la política, por así decirlo, lo pone en orden, ¿no? Y lo ordena en función de la lucha por el poder. Hoy día yo creo que estamos en un momento infrapolítico, cuyas manifestaciones son diversas, y que tienen que ver justamente con este colapso de la política, y que es un momento también muy interesante, muy tremendo, ¿no? Pero también muy interesante, porque el colapso de la política es algo que va más allá, es algo que trasciende la calidad de los políticos. No es que la política esté colapsando porque tenemos políticos que dejan mucho que desear, ¿no? Yo creo que tal vez al revés, ¿no? Tenemos estos políticos porque la política está en un estado de crisis o de colapso. Precisamente respecto a esta sensación de crisis y de colapso, quería invitarte a reflexionar sobre la situación en que estamos y el sentido que eso pudiera tener, ¿no? Mira, la perspectiva de una pandemia con consecuencias mortales, el malestar generalizado en torno al modelo neoliberal que acabas un poco de tomar, ¿no? La amenaza del cambio climático, bueno, y en general una sensación de crisis, ¿no?, que va recorriendo nuestras sociedades, pareciera decirnos que estamos frente a una coyuntura nunca antes vista en la historia humana, pareciera, ¿no? Otra perspectiva, sin embargo, puede hablarnos de que las crisis ecológicas, sanitarias y políticas no son una novedad. Ha habido otras pandemias y otras crisis ecológicas en el pasado, en los distintos continentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva, tu postura respecto de esta aparente disyuntiva, ¿no? ¿Realmente estamos viviendo la crisis, una crisis única en la historia de la humanidad, o estamos viviendo una más de las crisis sociales, políticas, ecológicas, que sean sanitarias, que sean experimentado en el pasado? Y en ese sentido, ¿el alcance planetario que pareciera tener la actual crisis juega algún rol o no lo es tanto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que efectivamente hay algo inédito de lo que estamos, en lo que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto, hay una, justamente con ocasión de esta pandemia,
Han aparecido una serie de libros muy, muy interesantes, muy sugerentes, en donde, claro, ¿no?, estos fenómenos exhiben una cierta recurrencia, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero hoy día hay una diferencia, ¿no?, que hace de esto algo inédito. Lo inédito no son los virus en sí mismos ni su efecto pandémico, ¿no?, sino que hay una diferencia fundamental, que es la circunstancia, ¿no?, en la cual acontece. Hoy día estamos viviendo... viviendo planetariamente. Las condiciones, la globalización de la economía financiera, la existencia de redes digitales planetarias, ¿no?, de comunicación, de circulación de información, ¿no?, antes que de comunicación. Esos dos elementos, ¿no?, y lo que conversábamos recién, ¿no es cierto?, la crisis de la política, lo que se ha denominado la crisis de las ideologías, podríamos hablar de la crisis de la hegemonía. La hegemonía, que fue un concepto fundamental en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX la política es impensable sin la hegemonía. La hegemonía es la condición de posibilidad del sujeto político. Bueno, hoy día entonces, economía globalizada, redes digitales de información, de circulación de información, y crisis del sujeto político. Entonces, en ese momento, en ese contexto, una pandemia. Entonces, realmente parece una cosa catastrófica, ¿no? Yo diría que, yo insistiría en lo inédito, ¿no? No es que sea diferente, lo inédito no es que cuantitativamente, ¿no?, lo que estamos viviendo sea más catastrófico que otras pandemias acontecidas anteriormente. Yo diría que la diferencia tiene que ver con que hoy, existe algo así, la pandemia nos remite al sentimiento de humanidad. Es paradójico, ¿no?, pero nos sentimos en peligro, ¿no?, no en tanto que, respecto a la pandemia, ¿no es cierto?, no en tanto que agentes de tal o cual idea, sino que nos sentimos en peligro en tanto que seres humanos. Entonces, la pandemia genera esta especie de sentimiento subterráneo, este solapado sentimiento de ser parte de algo así como la humanidad. Y la pregunta es, ¿podrá la humanidad sobrevivir o no? De que hay que aprender algo de la pandemia. De que la idea de que la pandemia es algo de una catástrofe, digamos, una catástrofe de tal magnitud que algún sentido debe tener. Y el punto es que no tiene ningún sentido. La catástrofe no trae ninguna revelación, no trae ningún... es imposible aprender, tener una enseñanza, ¿no?, de la pandemia. Lo que sí se puede aprender es que existimos en un universo que no ha pensado en nosotros. La especie humana no es un objetivo del universo. Y eso no sería una reflexión nihilista, sino todo lo contrario. Ese es un punto yo creo que es muy importante. Y lo otro es, el proceso de octubre, ¿cierto?, que podríamos llamar la revuelta de octubre, es un fenómeno planetario, ¿no? Eso se está viviendo en todos lados. Recuerdo incluso haber leído la columna de una periodista, analista política, del diario de Barcelona, donde ella habla, se refiere a cómo la revuelta se multiplica en distintos lugares, ¿no?, entre ellos por supuesto menciona a Chile, y utiliza una metáfora. Y la metáfora es la metáfora, dice, del virus, ¿no? Dice, hay un virus que se está propagando, ¿no?, y ese virus es la revuelta, el descontento, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, trágicamente interesante, cómo esa metáfora deja de ser una metáfora y luego es un virus el que efectivamente distribuyendo, que está apareciendo, ¿cierto?, en todo el mundo. Bueno, lo que está sucediendo, ¿no?, en el mundo en donde acontece este virus es, por una parte, lo que llamamos el neoliberalismo. El neoliberalismo, en mi lectura, ya es el fin del capitalismo. El neoliberalismo no es un... Desde mi lectura, el neoliberalismo no es un modelo, no es un sistema, no es una ideología. El neoliberalismo es el capitalismo extremo. Es el capitalismo en su momento
Bueno, ahorita Laura Segato se refiere al neoliberalismo como el momento apocalíptico del capitalismo. O sea, no tiene, es extraño preguntarse por el fin del neoliberalismo, porque el neoliberalismo es el fin del capitalismo, un capitalismo que ha llegado al extremo. ¿Qué significa el extremo? Significa que el capitalismo ya no cabe en el planeta. Lo que el capitalismo necesita para funcionar es más que un planeta Tierra. Y en este momento está funcionando de esa manera, ¿no? Como si el planeta Tierra tuviese el tamaño de tres planetas, ¿no? Por llevarlo a una imagen. Eso crea un sentimiento de inseguridad muy grande, ¿no? Antes de la pandemia, antes de las revueltas, ¿no?, de octubre, hay un sentimiento de inseguridad, ¿no?, que es parte de la vida cotidiana. Y ese sentimiento de inseguridad tiene que ver esencialmente con el hecho de que hoy el protagonista, justamente producto del fin o de la crisis, de los lazos comunitarios, de los lazos de pertenencia, etc., hoy día es el individuo, que es un momento muy importante del neoliberalismo. El protagonista es el individuo y sus intereses. Bueno, en este contexto es donde emerge la violencia. La violencia tiene que ver justamente con ese elemento de inseguridad, con ese miedo que se ha hecho cotidiano. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Y en ese momento viene la revuelta y ahora la pandemia. Entonces, hay ciertas cosas por las cuales nos preguntamos, el caos, la inseguridad, etcétera, como si fuesen cosas que trajo la pandemia. En realidad, la pandemia hace manifiesto eso que ya estaba sucediendo. Y eso es lo que tiene de inédito. O sea, me parece interesante que en el marco de las revueltas se produce un debate, yo diría, de marcadamente sociológico. Los sociólogos tienen la palabra, ¿no? La palabra es sociológica, de alguna manera. Y eso en todo nivel, en las redes, los artículos, las columnas. Cuando viene la pandemia, se produce un debate filosófico, también a nivel planetario. De pronto emergen los filósofos. Uno podría decir, bueno, pero los filósofos, todos estos tenían un discurso político, ¿por qué no aparecieron antes? Aparecen con ocasión de la pandemia. Eso es algo que, bueno, es como para seguirlo pensando, pero también me parece muy, muy interesante.